Buenas tardes y bienvenidos a su programa Salud TV. Recuerdo el primer y único programa de salud producido en El Salvador completamente en vivo. Estamos ya en viernes 17 de febrero y tal y como hemos venido diciendo, todos los viernes van a ser temas dedicados a la pareja. Temas de interés para las amas de casa, para las profesionales, para todas las mujeres que están ahorita en sintonía con nosotros. Vamos a hablar del rol madre o esposa. Veamos la siguiente cápsula y al regreso les presento a nuestros invitados. En la relación de pareja existen conflictos que afectan la armonía de los cónyuges. Esto usualmente se traduce a una confusión de roles. Por ejemplo, cuando la esposa trata a su esposo como un hijo más y no le permite tener el papel como cabeza de hogar. Otro aspecto es la lucha que mayormente tienen las esposas con las suegras, y es que en algunos casos el esposo se le dificulta no comparar las atenciones o la forma en que realiza las tareas del hogar de su mujer con las de su madre, o involucra a esta última en las decisiones que deberían de tomar juntos. También, el balance que deben llevar las esposas cuando son madres, pues los cuidados para ambos, tanto esposos como hijos, requieren de su atención y no pueden inclinarse solamente hacia uno de ellos. El rol de la madre y mujer en los matrimonios es un aspecto muy importante. Es por eso que este día en Salud TV, con nuestros especialistas, estaremos abordando este interesante tema. Acompáñenos. Recuerde que usted puede comunicarse con nosotros a través de los diferentes medios, ya sea marcando nuestro teléfono en estudio 2283-2157 o a través de redes sociales en Facebook como Salud TV, en Twitter síganos como @saludtdgmb y en línea a través de nuestro canal www.megavision.com.sb. Si usted no vio nuestro programa o quiere volver a ver alguno en especial, suscríbase a nuestro canal de YouTube donde nos encuentra como Salud TV GMB y ahí pues puede volver a ver el programa que usted desee. Para hablar de este tema que va a estar muy interesante, ya escucharon la cápsula, son tres enfoques distintos en el cual madre o esposa, que todos sabemos que no solo se queda ahí porque las mujeres somos multitask, multitarea, no solo son dos roles de madre y esposa, hay un montón que no vamos a tocar ahora, pero nos vamos a centrar en esos dos. Vamos a dar la bienvenida a nuestros invitados. Hoy me siento halagada aquí, a la vez me siento analizada, porque tengo a tres psicólogos conmigo. Así que vamos a dar la bienvenida a la primera de ellas, nuestra amiga, la licenciada Katherine González Sencente. ¿Cómo estamos, Katherine? ¿Cómo están, amigos de Salud TV? Es un gusto poder acompañarlos para compartir un tema más. Les pido que se queden pendientes del desarrollo de este tema porque va a estar muy bonito, muy interesante. Bueno, y aprovecho la oportunidad para felicitar a Katherine porque estuvo celebrando su cumpleaños el día 14 de febrero. Gracias. Así que felicidades. Gracias, la he pasado súper bien, me he sentido bien halagada por todos. Y es que gracias por su buen deseo. Bueno, deseamos que cumpla muchos años más y sobre todo que lo celebre. Siempre sigo celebrando. Siempre con esa alegría que la caracteriza. Gracias. Bueno, este día también quiero dar la bienvenida a un viejo amigo, también psicólogo, licenciado Jorge Castrillo Hidalgo. ¿Cómo está, licenciado? Doctora, ¿cómo estamos? Un placer estar acá con usted. Un gusto, colegas. Placer. Amigas y amigos televidentes, un gusto con ustedes también. Bueno, y por supuesto, nuestra psicóloga también, licenciada Rebeca Fernández Taylor, esas vibras positivas, esa alegría que nunca puede faltar. ¿Qué tal, Rebeca? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Elisa? ¿Qué tal, Jorge? Katherine, cumpleañera de la semana. Qué alegría poder estar acá compartiendo este tema con tres colegas psicólogos para que conozcan que diferentes puntos de vista, diferentes formas de pensar también los tenemos los psicólogos. Y con Elisa, qué alegre poder estar compartiendo este tema, así que muy emocionada de estar aquí. Espero que lo sintonicen y se queden todo el programa. Bueno, fíjense qué bonito, porque realmente tenemos tres puntos de vista, porque los tres son psicólogos, pero también vamos a tener un punto de vista desde el punto masculino, que va a defender quizá a los hombres, ya vamos a ver qué tanto se inclina, y también el punto de vista femenino. Así que vamos a tratar de mantenerlo en neutro y llegar a un acuerdo para que nuestros televidentes logren sacar lo más provecho de esta charla del día de hoy. Bueno, cuando una mujer se casa, definitivamente pasa a ser esposa.
en un futuro pasa a ser madre, pero a la vez pasa a ser nuera, ¿verdad? Uh-huh. Así que eso es importantísimo. Hablemos primero de este momento en la vida en el cual pasamos de ser sencillamente él y yo a ser también parte de la familia de él, tanto la mujer como también el hombre, porque también él pasa a ser otro hijo de la familia de la mujer. ¿Hasta dónde es sano o hasta dónde deja de ser sano, valga la redundancia, la relación entre la madre e hijo o también la de madre e hija? Veamos, Katherine. Claro, la relación que existe entre los miembros de la familia que no son consanguíneos es un tema bastante complicado de tratar, de lo que se ha hablado muchísimo, y es necesario prestar atención a esta situación. Regularmente hay un cambio de roles y hay un juego de roles en esta situación que sucede. Porque, ¿qué pasa? Regularmente, al formar una familia, como nos lo decía la doctora, mi esposo pasa también a ser parte de la familia, de mi familia como mujer, y yo como mujer paso a ser parte de la familia de mi esposo, y hay un juego de roles, cuando lo ideal debería de ser, ¿verdad? No me dejarán mentir todos, formar parte de esa familia y yo convertirme en una hija más de mi suegra y mi esposo convertirse en un hijo más de mis padres. Sin embargo, hay ciertas intromisiones que pueden llegar a confundir o que pueden llegar a hacer esta relación un poco problemática. ¿Qué sucede específicamente en la relación tan hablada y tan polémica madre de mi esposo, mi suegra y esposa, yo mujer? Es una relación bastante complicada, un tema muy polémico porque no pasa en todas las familias, pero sí en la mayoría. Entonces, regularmente hay un juego de roles bastante complicado porque, ¿qué pasa? Esta madre, esta suegra, piensa que toda la atención de su hijo está puesta en esta nueva mujer que ha llegado a su vida, en esta esposa. Y toda la atención está puesta en ella y yo me quedo sin el amor y hay una lucha entre el vínculo afectivo de mi hijo y entre el amor y el afecto que mi hijo me tiene a mí con el amor y el afecto que le tiene mi hijo a su esposa. Entonces, es necesario también identificar esa cierta diferencia entre los roles de la, que el amor entre madre y el amor entre una esposa va a ser totalmente diferente. Y luego, la complicación que puede surgir a nivel de la esposa es que regularmente el esposo se puede ver muy involucrado o tal vez está siendo muy expuesto a las decisiones de la madre. Eso también podría ser algo complicado y lo vamos a estar desarrollando más adelante. Bueno, pero yo creo que eso también va a depender mucho de la personalidad de ambas, porque la suegra que realmente puede en un momento dado estar pensando celosamente, ¿verdad? Uy, toda la atención de mi hijo ahora es para ella, también puede tener la otra actitud y decir, ok, tengo una hija más y querer seguir dominando ella. En ese caso también sería una intromisión, porque estaría también ella entrando, pero ahora ya no mandando al hijo, sino que mandando al hijo y a la nuera. Claro. Bueno, de eso y más vamos a estar hablando cuando regresemos de nuestra pausa comercial. Ya volvemos. Porque como esposa tiene una responsabilidad, me imagino, con el esposo y como madre en sí, con los hijos y con el mismo esposo también. Porque la madre tiene un rol en el cual debería de ver bienestar de sus hijos y el de esposa pues también es igual, como que tiene que ver el bienestar del esposo y de los hijos, o sea que prácticamente los dos serían iguales. Esta última hora solo la mujer se queda en la casa y es la que más sabe lo que hacen los hijos y la que más atiende a los hijos. Ah, los dos son importantes. Primero usted se casa, ¿verdad? Entonces tiene que atender a su esposo, pero ya después una vez vienen los hijos, ya tiene que atenderlos a ellos también. Yo creo que las dos van relacionadas, porque madre, o sea, tiene bastante que ver con los hijos, cómo los educa y todo lo demás, y como esposa, por el esposo, con valga redundancia, ¿verdad? De decir, de llevarse bien con él, porque según así la relación que se lleve bien, van a educar buenos niños. El de esposa y madre. Ah, porque ellas son, digamos, las que cuidan a los hijos, a los familiares, a los padres, a todo el mundo. Tienen ese rol. Porque nosotros las mujeres siempre hacemos el papel de mamá. Digamos, siempre cuando trabajamos y no trabajamos, siempre estamos pendientes de nuestros hijos, de las tareas, del esposo, y a la vez trabajamos.
somos casi una máquina incansable. Una máquina incansable, es la señora. Realmente lo que hablábamos, tenemos múltiples tareas las mujeres. Y no es que seamos feministas, es que realmente hacemos de todo. ¿Cierto, Rebeca? Totalmente cierto. Una mujer, hay unos chistes que hasta incluso la hacemos de hombre a veces. O sea, porque nos toca ser como más racionales y no tan emocionales como solemos ser las mujeres. Y bueno, me encanta porque estuvo Katherine hablando de lo que significa adoptar el rol una vez yo me caso, ya sea que me adopten como la nueva hija y empezar a adaptarme a la familia política. Sin embargo, esto no empieza el día en que nos casamos. Así es. Sino que desde que yo estoy saliendo con alguien, me puedo ir dando cuenta si yo encajo con esa familia o no, cómo me trata la mamá, cómo yo me siento con los hermanos o las hermanas, con la dinámica familiar. Y esto me va ayudando a poder seguir con la relación. Tan importante poderse conocer. Entonces, desde la amistad para luego empezar un noviazgo y terminar en un matrimonio donde, bueno, no va a ser un cambio tan abrupto cuando yo empiezo con el rol ya de esposa, porque primero hubo un conocimiento previo. Bueno, en esa lucha de la esposa contra la suegra, la típica lucha, quiero que veamos el siguiente video que nos habla un poco de esa dinámica de la que está hablando Rebeca, madre del esposo y su nueva hija. Veamos. En algunas relaciones de pareja se encuentra una lucha constante con respecto a los roles que juegan la madre y la mujer del esposo. Y es que muchas veces se tiende a escuchar más la opinión de la primera en vez de la de la esposa, de forma que poco a poco se entromete más en la relación y en la toma de decisiones. Y la mayor parte del tiempo, el esposo lo permite, de forma que los conflictos en la pareja se presentan. Ajá, Jorge, ¿cómo vamos a atacar este rol, entre esta pelea, esta lucha que a veces se genera entre a quién le vas a hacer caso, a tu mamá o a mí? Vamos a ver. Bueno, no solo porque soy hombre, sino que probablemente porque hay alguna experiencia de vida también. Mi punto de vista es ligeramente distinto. Primero, madre solo hay una, es cierto, cada uno tiene una sola mamá, pero madres, el rol de madre es tan distinto como distintas son las mujeres y distintas son las familias. Entonces, ¿que las madres van a ser sobreprotectoras de los hijos? Algunos las son. ¿Que las madres no van a querer que sus hijos tengan relación? Algunas lo impiden. Pero igual, hay otras madres en las que uno realmente quisiera que la esposa, hay madres que quieren y buscan las esposas para sus hijos, por un lado. Pero por el otro, es completamente imposible que un hombre no busque en el modelo de mujer con la que va a compartir su vida algunas características que ha mamado de su madre. Todos nosotros sabemos, no solo los psicólogos y las psicólogas, todos sabemos la importancia cardinal que tiene la familia en la formación de hábitos, en la manera de relacionarnos con las demás personas. Entonces, siempre, así como la mujer busca en su esposo algunos rasgos del padre que estuvo presente o que no estuvo presente, y buscará rasgos que le hacen falta o que no, o evitará aquellos que no le gustaban en su papá, igual los hombres van a sentirse inclinados a, por ejemplo, la fortaleza de una mujer que conoció en su mamá o distintas características de la mamá. Lo peligroso acá, yo creo que es lo que hay que subrayar en el tema, lo peligroso es cuando las personas no son conscientes de eso. Porque si usted no es consciente que su relación con su mamá es una relación muy especial, y como decía mi colega, para eso es conveniente que se conozca un tiempo prudencial a la familia del otro, ¿verdad? Porque, no sé, la experiencia usual mía es que las personas tenemos distintas familias.
las familias son distintas y en esa medida las influencias de las madres sobre sus hijos o hijas van a ser distintas también. Bueno, pero entonces para que nuestros televidentes tengan una idea de cuál sería la forma positiva, usted, señora, que tiene hijos, tiene que entender que los hijos no son de uno. Usted tiene que educarlos para que el día de mañana sean buenos esposos y que siga, por lo tanto, sean buenos padres. Y usted saber que lo que va a adquirir es una nueva hija. Elisa, yo quiero hacer hincapié en lo que acabas de decir, porque hay muchos conflictos y, en terapia, cuando la mamá sufre mucho porque se le está yendo el hijo ya no le hace lo que sea, o porque cabal te casás y la esposa quiere que le cocine igual como ella, etcétera. Y hay mucho conflicto porque las mamás se creen dueños de los hijos y los hijos son prestados incluso. Entonces, simplemente el rol de una madre es poder criarlos para que los hijos sean exitosos en la vida, para que les vaya bien, para que puedan volar alto. Entonces, ¿qué pasa? Que la mamá tiene que aprender a soltar. Como rol de madre, soltar. Si el y hijo, además de volar alto, que sean felices. Que sean felices, por supuesto. Toda madre, todo padre quiere. Por supuesto, que sean felices, tengan relaciones sanas, se sientan bien. Pero ¿qué es lo que pasa? Que también parte del rol es aprender a soltar este deseo de ser felices, que mi hijo esté bien. Porque si mi hijo decide irse por otro camino y volar bien bajo, o sea, o no volar, también es parte del rol de madre. Dejarlo ser. Porque el rol llega hasta la educación de decirte, te eduqué, te di todo lo mejor de mí. Y ya luego cada quien toma sus propias decisiones, y que no es responsabilidad de la madre. Y luego siempre como madre vas a estar ahí cuando tu hijo te necesite. Exacto. Pero exacto. Creo que hay un límite. Hay un límite. Y lo otro es llevarse bien con la nuera, ¿cierto, Catherine? Sí. Claro. Mire, señora, si usted no se lleva bien con la nuera y la molesta, no va a conocer a sus nietos. Exacto. Así es simple. ¿Sí? Eso es importante porque lo que nos mencionaba la doctora Elisa, los hijos. Qué importante el papel que juegan los hijos en esta situación que puede parecer conflictiva entre la suegra y la nuera, específicamente en el momento de la crianza de estos hijos, cuando esa intromisión de la suegra no solamente es en la relación de pareja, no solamente es en cómo vas a ordenar la casa, en cómo le vas a cocinar a mi hijo, en que a mi hijo le gusta de esta forma la comida, en que la camisa se plancha así, y el seguir dando esas indicaciones que se las podríamos agradecer felices a nuestras suegras, pero también hay hasta cierto punto que ya llega a ser bastante molesto para nosotros. Luego llega la situación de la crianza y la educación de los hijos. ¿Cómo esto también puede afectar en la relación de pareja cuando la suegra se entromete en la crianza que le estamos dando? Por ejemplo, en el hacer la tarea, en el sobrepasar los límites que tal vez la madre le puso a su hijo, llega la suegra y le dice, sí, puedes hacerlo, o tal vez la mamá le dijo a su hijo, no lo puedes hacer, y llega la suegra y le dice, sí, o le dice la mamá, sí, lo haces, y llega la suegra y le dice, no lo puedes hacer, o tú tienes que hacer esto, o tú tienes que comer esto, y estamos sobrepasando los límites que la madre ha impuesto sobre su hijo, lo cual es importantísimo saber identificar, porque usted, señora suegra, como madre de su hijo, usted ya lo crió, ya lo educó, ya le inculcó los valores. Nosotros como mujeres podemos agradecer muchísimo que llegue la suegra a la casa, nos ayude a inculcar esos valores tan positivos para nuestros hijos, pero llega un momento que también hay que seguir un límite en el que yo soy la abuela, ella es la mamá, y hay que respetar el límite que la madre de este niño está imponiendo en él para que luego este niño no se nos vaya a hacer rebelde o berrinchudo, porque el niño no va a saber a quién obedecerle, si a su abuela o a su mamá, porque ambas son figuras de autoridad y el niño va a presentarse con mucha confusión. Eso es importantísimo. Al final, recuerden que quienes pagan los platos rotos de lo que hagamos los adultos van a ser los niños. Claro. Bueno, veamos el siguiente video en el que se muestra el papel en el cual la nueva esposa trata de ser madre para el esposo. O sea, adopta un papel, un rol nuevo que no tenía. En lugar de ser esposa, pasa a ser mamá de él. Veamos. En las relaciones de pareja, los problemas se presentan en cualquier momento, y uno de ellos suele ser el caso donde la esposa tiende a tratar a su esposo como si fuese uno más de sus hijos, con sobreprotección, consintiéndolo a propósito o sin darse cuenta. Es importante recordar que en un matrimonio tu pareja es tu igual y tú no eres su autoridad. Sin embargo, los roles se confunden y se comienzan a crear conflictos. Vamos a ver, y en este caso, Jorge, ¿esto es un rol aprendido?
¿O es un rol, o es dependiendo de la personalidad de la esposa, que de pronto trata de volverse la madre de su esposo? ¿O es el mismo hombre el que da la pauta para que la esposa se comporte así? Pues miren, no saben la atención con la que yo las he estado escuchando a ustedes tres. Porque yo me confirmo en esto de las familias, en esto de los roles, igual no son estáticos tampoco. Y le agradezco la pregunta, doctora, porque hay veces que uno dentro de un matrimonio, no hay veces, siempre dentro de un matrimonio usted va a tener conflictos, no solo con su esposa, sino con su esposa. Y su esposa ampliamente es la familia de su esposa también, las amigas de su esposa. Así como su esposa, ya te vas con los amigotes. La frase de los amigotes, ¿por qué nosotros los hombres tenemos amigotes y ustedes las mujeres tienen amigas? Voy a tomarme un café con mis amigas, pero nosotros los hombres ya vas con tus amigotes. Entonces, ese tipo de cosas tenemos que entenderla claramente, porque dentro de la familia, como digo, van a haber conflictos. Los conflictos no son estáticos, son dinámicos. De igual forma como los roles van siendo dinámicos, usted no se comporta como madre de forma igual si tiene 18 años y a los 18 años tiene su hijo, que si tiene a su hijo a los 40 años. La relación de esa madre con ese hijo va a estar mediada no solo por el aprendizaje de la mamá de su familia, sino por la edad de la madre con relación a su hijo. Es decir, que es más fácil que entre un más adulta esté una nueva esposa, se comporte más como madre que si una cipota, ¿así? No, lo que estoy diciendo es que la fortaleza de la mamá y la inexperiencia de la mamá a los 20 años, ajá, le hacen creer que cualquier cosa que suceda dentro de su familia es importantísima para el destino de su hijo. En la medida en que va creciendo la mujer y que va tomando más experiencia de vida, va aprendiendo que lo importante no son los momentos específicos, sino el patrón que se establece en la crianza de los hijos. Entonces, ¿cuál es el problema actual desde mi perspectiva? Que es más difícil que antes. Antes los roles eran bien claros. La mujer usaba falda, el hombre usaba pantalón. La mujer se quedaba dentro de la casa, el hombre iba a trabajar. Con los cambios que han habido en los roles, ya cada vez más estamos teniendo hombres que pasan en su casa más tiempo, hombres que se interesan mucho más por la educación de sus hijos, hombres que incluso llegan a ser mejores cocineros que las propias mujeres dentro de la casa, y de igual forma hay mujeres que ya no se quedan en su casa. No todas las mujeres se quedan en su casa, no todas las mujeres trabajan. Entonces, el rol actual entre hombre y mujer, no voy a decir yo que sea difuminado y que sea deshecho, pero es mucho más amplio, mucho más complicado que aquel tradicional en que la mujer era la reina de su hogar y el hombre el rey de su hogar, que es lo que hemos insistido tantas veces. Yo creo que ustedes también deben tener la experiencia en la clínica de que hay papás, y en esto sí yo asumo toda la responsabilidad masculina. Los papás son usualmente los más reacios a escuchar consejos. Hay algunos que llegan muy agresivamente a la clínica y dicen, bueno, es que en mi casa las cosas se hacen como yo quiero. Yo voy a educar a mis hijos como a mí me dé la gana. A lo cual o como tiene, me educaron a mí. A lo cual tiene todo el derecho. Pero usted también puede contestarle, como me ha tocado contestarle a algunos señores, mire, si usted educa a su hijo de esa manera, tiene todo el derecho. Pero por favor que su hijo se quede adentro de su casa y que no salga. ¿Vea? Porque su hijo va a salir a la sociedad y las cosas que usted le está enseñando lo van a poner en problemas y en aprietos con las otras personas. Entonces, dése cuenta también que usted cuando está educando a un hijo está estableciendo el vínculo entre su familia y el grupo social más amplio. Igual cuando estamos educando para el matrimonio. Es verdad, a ustedes las mujeres en los roles tradicionales se las educó más para el matrimonio que lo que educaban al hombre. La menage y todo lo demás que enseñaban en aquellos tiempos eran distintos de lo que ahora se tiene.
Y por eso es que a mí me gustó el lenguaje corporal cuando hablaban, entonces se convierte en esposa y hizo el lenguaje corporal de decir, claro, entonces yo cuando soy esposa soy la que llevo las riendas. El hombre, hasta donde mi experiencia llega, nos casamos y asumimos que vamos a tener una relación más compartida, lo cual no siempre es cierto y ahí vienen un montón de problemas. Entonces, para el tema que nos ocupa, la mujer tiene que ser mujer de su casa y el hombre tiene que ser el hombre de su casa. De su casa. ¿Tendrán dificultades con los abuelos y con los suegros? Ciertamente. Ciertamente los tendremos en la medida que nuestra manera de educar se aleje de la medida, de la forma en que fuimos educados nosotros. Pero si educamos en la misma forma como nos fuimos educados, los problemas no van a ser muy grandes. ¿Verdad? Exacto. Claro. ¿Cómo hacemos para no convertirnos también en esa madre? ¿Cómo no equivocar ese rol? ¿Cómo hacemos, Rebeca? Bueno, tan fácil como tener bien definido qué significa ser madre, qué significa ser esposa. Entonces, ahí vas a tener una guía, un parámetro, un camino de qué es lo que tenés que hacer y qué no, o sea, o qué está permitido, o por qué, porque madre, esposa, no es lo mismo. Ya lo podemos definir entre todos lo que significa ser esposa. Ser esposa es ser un complemento de vida de tu pareja, ser esposa es poder apoyarlo en momentos de abundancia, en momentos de escasez, ser un aporte para tu pareja que te admire, o sea, ser una esposa. Ser la mano derecha. Ser la mano derecha, o sea, van juntos. O zurdas, si somos zurdos. La mano derecha de la cabeza de familia. Exacto. Y ser madre no tiene nada que ver con ser esposa. O sea, ser madre ya es madre de los hijos, etcétera. Ya lo podemos ir definiendo. Pero el punto es definir qué significa ser eso. Y eso se te va a facilitar un montón para no confundirte y no estar haciendo peras con manzanas. Y creo yo que no hay que confundirlo porque eventualmente primero seas esposa y luego vas a ser madre. Si tú confundís y te convertís en madre de tu esposo, luego los hijos, ¿verdad?, pueden tener cierta confusión porque entonces el papá es hermano, ya no es no claro. Es papá. Sí. Ustedes han escuchado hablar del síndrome de Peter Pan, que es un término que se utilizó en psicoanálisis hace mucho tiempo. Se sigue todavía utilizando, que así está descrito, ¿no? Del eterno niño. También existe su contraparte, que es el síndrome de Wendy, y es el que estamos hablando ahorita. De esas mujeres que al casarnos nos convertimos en la madre de nuestros esposos y de nuestros hijos, y además de ser la madre de nuestros esposos, de nuestros hijos, también somos hermanas, somos hijas, somos amigas, y nos estamos cargando demasiado emocionalmente de tantas cosas, de tantos problemas, y nos olvidamos de nuestro primer papel y de nuestro papel principal, el ser mujeres. Entonces es una recomendación que dejamos en casita para todas las madres que nos están viendo. Recuerden que su primer papel es el ser mujeres, luego el ser esposas, ser hijas y ser amigas. Excelente. Bueno, vámonos a una pausa comercial. Volvemos con más de Salud TV. A usted que está almorzando, gracias por permitirnos estar ahí acompañándole día a día con temas nuevos. Este día vamos a hacer un alto a nuestro programa en el que estamos hablando de madre o esposa porque vamos a tener nuestra sección de primeros auxilios y estoy acompañada del doctor Rolfo Castro de Soes, quien viene a darnos un mensaje importante de cómo hacer un vendaje de cabeza. ¿Cómo estamos, Rolfo? ¿Qué tal? Muy contento de estar con ustedes una vez más acá compartiendo estos temas tan importantes, ¿verdad? Y sobre todo con esta temática, ¿verdad? No. Me decía Rolfo, cuando le peguen el cacerolazo y le rompan la cabeza a alguien, no, ¿qué es eso? No, bueno, vamos en todo a hablar caso, de golpes. Lo importante es que hay que saber qué hacer. De accidentes, exactamente. A ver, cuéntanos, ¿qué vamos a hacer? Bueno, en esta ocasión vamos a hablar sobre un vendaje de cabeza, precisamente el cual recibe el nombre de capelina. En este caso, pues, nos va a colaborar Roberto Reyes y el ingeniero Cristales. Y vamos a ver precisamente que este tipo de vendaje se realiza precisamente cuando hay algún tipo de lesión, algún golpe o algún tipo de herida, obviamente aplicando una especie de apósito. Y el objetivo es básicamente para poderlo trasladar hacia un centro hospitalario. Yo quiero que recordemos algo. Hablar de primeros auxilios son la primera atención que le vamos a dar a la persona en el lugar del evento.
Ya, entonces no es un manejo propiamente médico. Obviamente para esto lo vamos a trasladar a un hospital. Por otro lado, vamos a ver también otro vendaje que se le conoce también con el vendaje mandibular, que a veces es donde las personas tienen algún tipo de lesión a nivel de la mandíbula, a veces hay fracturas o a veces hay desarticulación de la mandíbula. Entonces lo que se hace es que se hace un vendaje también para sostenerla y obviamente se ha trasladado hacia un centro hospitalario. Bueno, entonces veamos cómo está la demostración. Gracias al ingeniero Cristales, al señor Reyes, que siempre nos colaboran acá como modelos. Vamos a ver. Un poquito más adentro. Veamos. Entonces, en el caso de que una persona ha tenido un accidente, obviamente, pues, señor Reyes está sentado, pero supongamos que puede ser esto en caso de un accidente, que la persona puede estar tirada en el suelo, consciente o inconsciente, quizá. Claro, sí, uh-huh. Es bien importante. No es lo mismo, hay que entender algo, no es lo mismo un estado de conciencia que uno de inconsciencia. Claro. Y eso lo vimos la vez pasada. Obviamente, en los estados de inconsciencia siempre vamos a atender precisamente que tenga signos vitales, que es lo más importante, ¿verdad? En el caso del vendaje como tal que estamos realizando, siempre utilizamos una charpa, que básicamente es la venda triangular. Y en este caso, pues, Alejandro lo que está haciendo es colocándola, ¿verdad? Quiero que entiendan que la colocación, quizá vamos a hacer una pausa ahí, Griseles, para que veamos esa parte. A la hora que estamos haciendo el vendaje, básicamente vamos a hacer una especie de aprete, ¿verdad? Que va a ser de una manera constante, pero sin ser violentos. Obviamente porque pues, eso pues, le ocasiona dolor a la persona en algún momento determinado, máxime el tipo de lesión que pueda tener. Por otro lado, una cosa pues, que siempre hacen énfasis, de hecho, la parte de los brigadistas, es qué hacer, por ejemplo, con las puntas que sobran, en este caso, del vendaje, que en algún momento determinado se establece que si se traslada a una persona, estas puntitas pueden enredarse en algún tipo en el momento del traslado. Y obviamente esto lo que se hace es que se esconde precisamente en el mismo vendaje, ¿verdad? De hecho, se recomienda muchas veces que el nudo ni siquiera quede atrás, ¿verdad? Porque puede estorbar. El paciente no puede acostarse. Sí. O sea, sí. Pero ¿y esto es en caso de que haya un trauma de cabeza en el que haya una herida, dijéramos, abierta? ¿Esto va a servir como compresión también? Sí, de hecho, les mencionaba que les podemos poner adicionalmente un apósito. De hecho, no es algo del otro mundo de que ya hoy en día en primeros auxilios se utiliza, por ejemplo, apósitos, ya se están utilizando lo que son toallas sanitarias. Toallas sanitarias, ¿verdad? Como precisamente, apósitos. Exactamente, uh-huh. Por la capacidad de absorción que tiene. Entonces se puede colocar. Lo que pasa es que, ¿qué es lo que pretendemos nosotros? Que si hay una herida, pues que no vaya expuesta, uh-huh. ¿Verdad? Si hay un golpe, un hematoma, o sea, un morete, ya un chindondo, como le llamamos en el lenguaje tradicional, pues entonces cubrirlo, ¿verdad? Y trasladarlo. Eso es lo más importante. Por otro lado, el primero que acabamos de ver se llama capelina. El segundo que vamos a ver se llama vendaje mandibular. Y este se realiza. Previamente se ha hecho, perdón, previamente lo tiene doblado. Eso es como la charpa es como un triángulo, ¿sí? Sí, precisamente. De hecho, la charpa, si Cristales la va a enseñar ahí, es una venda triangular, de hecho son las que se recomiendan, ¿verdad? Para precisamente las brigadas de primeros auxilios, y eso es lo que hay que hacer. Básicamente lo que se ha hecho es una corbata en 8, que ya nosotros por cuestiones de tiempo en la en televisión ya las traemos dobladas, pero básicamente consiste en hacer una especie de corbata para adelgazar, y luego posteriormente pues con eso podemos hacer múltiples tipos de vendajes. Excelente. Ahí entonces está Cristales ya haciéndolo, y se llama en 8 precisamente porque tiene 8 dobleces. Ok. Entonces ese va a ser para la mandíbula, que lo vamos a ocupar en ese momento. Exactamente. Obviamente, si hay alguna herida, pues se coloca el apósito que necesitamos para que la herida no sangre. Para y que luego, absorba. Sí. Ahora vamos a hacer el vendaje. Algo que vamos a ver también es que les mencionaba que el aprete va a ser despacio. ¿Vean? Es despacio, lento, muy bien, pero tiene que ser seguro. No puede ser violento de una sola vez porque va a lesionar a la persona. ¿Vean? Y hacemos lo mismo, ¿verdad? Ocultamos las puntitas, que al final ese es un tema de discusión en múltiples personas. Y ahí tenemos básicamente un vendaje. No sé si lo vemos de frente, podemos ver ya la parte de lo que es la capelina y lo que es el vendaje mandibular. Y ese sería el tips de este día, precisamente. Excelente. Para cualquier caso de emergencias. Bueno, y recuerden, lo más importante luego es activar el número de emergencia. Exactamente, siempre lo decimos, recuerden que el número de emergencia siempre es el 132, ¿verdad? Sistemas de Emergencias Médicas del Salvador, SEM. Bueno, ahí estamos. Muchísimas gracias, Rodolfo, gracias, ingeniero Cristales, señor Reyes, por su ayuda. Nos vamos a una pausa y volvemos con nuestro tema del día de hoy.
continuamos hablando madre y esposa y precisamente es un rol doble que definitivamente nos toca. Veamos la siguiente nota extra en la que habla de cómo vamos a llevar este doble rol. En las familias, el doble rol que mayormente realiza la mujer es de madre y esposa, aunque muchas veces es proveedora del hogar. Sin embargo, con los dos primeros se presenta una serie de problemas que pueden ser que ésta solo se centre en la atención de los hijos y descuide a su esposo o viceversa, que descuide a sus hijos pero no al esposo. Esta última situación es poco común, pero sucede. Como pareja, deben hablarlo para que esta situación se mejore y el núcleo familiar funcione con normalidad. Bueno, definitivamente es un rol que tenemos que aprender a llevar de la mejor manera, de que se puede, claro que se puede, y eso es lo que quiero que nuestros especialistas nos empiecen a decir, cómo vamos a hacerlo de la forma más favorable, para que sea favorable también para toda la familia, los futuros hijos, si es que no los hay, y en el caso de que ya los hayan, pues para que todos estén bien y tengamos ese éxito en ese proyecto de vida que tenemos juntos. Jorge, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo debemos hacer? Bueno, lo mejor... pensaría yo, consiste en mantener una buena comunicación entre la pareja. Y esto es bien importante. Es bien importante porque para seguir con la idea que había quedado antes, los roles van cambiando un montón. Entonces, la relación entre esposo y esposa es particular. Es especial, tiene sus características. Yo suelo comentar el cambio de roles. A mí me regalaron el libro de las 50 sombras de Grey. Y entonces yo lo agarré y lo empecé a leer. Y confieso que me leí la saga entera, los tres tomos, porque andaba buscando a ver si era realmente patológico, como me habían dicho. Pero el comentario que más me llamó la atención fue cuando me ve alguien con el libro y me dice, bueno, ¿y vos qué estás haciendo? Nada, fíjate que me han regalado este libro. Pero es que ese es el libro para mujeres, me dijo. Entonces fue la primera vez que yo recibí en este tiempo algo que supuestamente era solo para las mujeres. ¿Por qué lo digo? Porque hasta hace un tiempo el impulso sexual se suponía que estaba en nosotros los hombres. Es que los hombres solo eso buscan, los hombres solo eso quieren. Entonces tú, guárdate mi amor, porque después de que... Y ahora las relaciones son más horizontales. Ahora la mujer demanda también satisfacción sexual, ahora la mujer demanda planificación sexual y demanda no solo rutina sexual, sino que por eso es que las sombras de Grey han pegado tanto, creo yo, porque conectó con una necesidad que se venía sintiendo en la sociedad. Y eso sí es importantísimo, porque ningún hombre tiene relación sexual con su mamá. Claro. Entonces, exacto. Si la mujer... quiere matar el impulso sexual en su esposo, compórtese como madre. Simple. Ahí al hombre le va a costar mucho verla como un objeto sexual. No, el objeto sexual en el término psicoanalítico que usted mencionó antes, no en el término que usualmente le dan. Exacto, disculpen. Ya sentía que los sacaba. Sí, no, entonces. Pero eso sí es tremendamente importante porque tanto el hombre, el esposo, como la mujer, la esposa, tienen necesidades sexuales que deben ser gratificadas. Y lo ideal es que sean gratificadas dentro del marco de la familia, dentro del marco esposo-esposo. Yo no creo que para las mujeres sea tan difícil desligarse del rol de madres. Han sido mujeres todo su tiempo antes de ser madres. Tampoco estoy del todo de acuerdo con que la mujer se planifica solo si es madre. Es una cosa más que hace. Entonces, la mejor manera para llevar estas relaciones así es que la mujer siga siendo mujer y que sepa que así como que el hombre tiene que entender que cuando hay hijos y cuando hay otra persona a quien uno se está entregando, las cosas ya no, pues ya tenemos que ir dejando ese egoísmo de lado. Yo creí que esa era la parte que ustedes las mujeres iban a sacar, porque nosotros los hombres... solemos ser más egoístas. Las mujeres están más pendientes. La llamada telefónica es típica. ¿Aló? ¿Ya llegaron los hipotes? Sí, va, pincón. Ahí llego después entonces yo a la casa. El hombre. La mujer no. Lucy, ¿ya comió el niño?
La primera pregunta que hace una mujer es, ¿y el niño ya llegó? Sí. ¿Ya comió? ¿Cómo llegó? Y empieza a ocuparse de un montón de cosas más porque están más acostumbradas a entregarse a los demás. Entonces, esa es una parte importante. Si la mujer quiere dejar de lado ese rol, yo tengo para mí que van a perder más de lo que ganan. ¿Verdad? La idea de madre es una idea, como decía al principio, que no es unívoca. Hay distintos tipos de madres y en la clínica lo vemos bien seguido. Hay señoras que uno dice, ¿y cómo? Uno no dice nada, pero efectivamente hay veces que uno quisiera más instinto maternal en las madres, más conductas maternales en muchas madres y lo encontramos en un montón de padres. ¿Y sabes qué pueden ayudar un montón cuando ahorita que están escuchando el programa y están escuchándonos? Es, pueden pensar como la vida de nosotras, como una pizza, un pastel, que se divide en pedazos. Y entonces, ¿cuánto de esos pedazos son para mi rol de madre? ¿Cuántos de esos pedazos le estoy dando a mi rol de esposa? Y eso me va a dar a mí una luz de cómo estoy, porque puede ser de que probablemente todo el pastel es como esposa. O todo el pastel es como madre. Que es lo que generalmente sucede. Entonces, dese en cuenta que le están dedicando tiempo, porque la vida es en equilibrio, es un balance. Tiene que haber un balance. No me puedo comer toda la pizza como esposa y tampoco me la puedo comer como madre. Entonces, piensen cómo están dividiendo estos roles, porque tiene que haber definitivamente una armonía entre las diferentes áreas de mi vida. Claro, y es que regularmente cuando priorizamos o en ser madre o ser esposa, sucede algo bien complicado porque nosotras nos ponemos exhaustas porque nos cansamos de ser todo el tiempo la madre, de ser todo el tiempo la esposa y no dividimos, como nos decía Rebeca en ese ejemplo tan bueno, no dividimos nuestra pizza, nuestro tiempo en que yo también soy mujer y tengo que sacar ese pedacito de pizza en cosas que sean satisfactorias para mí. Recordemos que como mujer, como cabeza de hogar, también tenemos un ejemplo que dar a nuestros hijos. Regularmente cuando toda nuestra atención se enfoca en nuestro esposo, en atenderlo, como nos decía la doctora en un inicio, en arreglarle los calcetines que se va a poner el siguiente día, en arreglarle su ropa. Claro, es un rol que nosotros podríamos hacer, que sí nos nace de nuestro corazón hacerlo y si tenemos el tiempo también lo vamos a hacer, pero nos olvidamos de ser mujeres, de que también nosotros necesitamos nuestro autocuido, un momento para nosotras. Y en casita las mamás me van a decir, usted lo dice porque está ahí sentada y no se da cuenta de lo que estoy experimentando en mi casa. Definitivamente no lo sé. Y sí, tiene razón, no lo sé. Cada circunstancia, cada familia, cada madre lleva un proceso diferente. Sin embargo, es necesario que sepamos que como cabezas de hogar, como les decía al principio, somos un ejemplo a seguir para nuestros hijos. ¿Qué ejemplo le queremos dar nosotros a nuestra hija, por ejemplo? ¿Qué ejemplo le queremos dar nosotros a nuestro hijo? ¿Qué ejemplo? Y también escuchen bien, a su hijo. Porque ¿qué ejemplo de mujer queremos que nuestro hijo encuentre, pues, qué ejemplo de mujer queremos que nuestro hijo busque? Como nos lo decía el licenciado en un principio, regularmente los hijos buscamos la figura paterna o materna, la figura que tenemos a nivel familiar. Entonces, como familia, como armonía familiar, tenemos que ser un buen ejemplo y un buen modelo a seguir para nuestros hijos. Bueno, muy bien, gracias Catherine. Vámonos a una pausa comercial y volvemos con lo último del programa de hoy. Gracias por continuar con nosotros. Tenemos en Facebook una amiga nos pregunta, preguntas muy interesantes ambas, en la que nos pregunta, primero, nos cuenta que sus suegros tienen demasiada influencia en su familia al punto que el esposo tiene un mes de no trabajar y a él le ofrecen trabajo, pero si los padres no aceptan o no les parece, el muchacho no acepta el trabajo. Y la otra pregunta de nuestra misma amiga es, ¿cómo ordena ella todos sus roles? El de madre, el de hija, el de esposa, el de mujer. Entonces, ¿qué le vamos a decir a esta amiga, Rebeca? Bueno, contestando la segunda pregunta, ¿cómo podemos hacer para ordenar roles? Porque contestar la segunda pregunta nos va a ayudar a responder qué vamos a hacer en esta situación donde el esposo solo le hace caso a los suegros o a sus papás.
que es, imagínense, así como nosotros nos vestimos en la mañana y escogemos la ropa, así también nosotros nos comportamos con los roles que hacemos en nuestra vida. Entonces, nos vestimos de madre, nos podemos vestir de esposa. Y entonces, ¿qué pasa cuando yo hago esto y me visto de esa manera? Así como cuando yo voy a la montaña, me visto de pantalones y tenis, no voy a ir a una fiesta, no me voy a comportar tomando el chocolate caliente en la montaña como que si estoy comiendo con la reina, exacto, en una en un té, sino que hay formas de comportarse. Entonces, saber qué rol estoy cumpliendo en ese momento es lo que a mí me va a ayudar a organizarme con mis tareas, con mis cosas. En este momento soy madre, y en este momento soy esposa. Entonces, vea, así como uno se viste, así uno se comporta. Aparte que el papel de madre, realmente recuerden que no está sola, o sea, es un papel compartido. Claro. O sea, somos un equipo, somos dos padres a cargo de unos hijos y nuestra responsabilidad es sacar adelante a estos hijos adelante juntos. Alguien en una ocasión me dijo, la vida es como los rieles del tren. Papá es uno, mamá es la otra. Si uno de esos rieles falta, el tren se descarrila, y en este caso son los hijos. Por lo tanto, el papel de madre, usted no está sola. Debe ordenarse hasta qué punto su esposo la necesita. Usted no, su esposo no necesita mamá, él tiene su mamá. La necesita usted como pareja sexual, como pareja para llevar los hijos, para llevar la casa, como apoyo, como amiga. Claro. ¿Cómo hacemos con los suegros? Mire, fíjese que es bien interesante. He estado pensando en la consulta de la amiga televidente porque, como tú decías, depende de cómo ella se vista, ese es el rol que va a desempeñar. Pero discúlpeme que le pregunte, y ahora que su esposo no está trabajando, él tiene más tiempo para ayudarle con los hijos, tiene más tiempo para ayudarle con la limpieza de la casa, tiene más tiempo para ayudarle con la cocina, debería de tener más tiempo su esposo para compartir con ustedes. Entonces, es importante que otra vez volvamos a conversar con él y decirle, mira, Filomeno, o como se llame su esposo, estamos en una situación difícil, A lo mejor ella, ciertamente, voy a suponer que trabaja porque es la que está manteniendo económicamente la familia en este momento. Entonces, así como usted está necesitando tiempo para ir a trabajar, él tiene que destinar tiempo para ayudarle con los hijos, para ayudarle con la cocina, para ayudarle con la limpieza, para ayudarle con la casa. Los suegros, y ahí váyalo evaluando con el tiempo, pero a menos que los suegros le estén dando la ayuda pecuniaria que no está consiguiendo el hijo en el trabajo, pero el hijo ya no tiene, como dice la doctora, ya no tiene 24 años, 22 años que necesita que le ayude su mamá. Él ya está grande y tiene que asumir algunas responsabilidades. Tiene que también asumir su rol como cabeza de familia que es desde el momento en que decidió formar una familia con su esposa. Así bueno, es. Se nos terminó el tiempo. Yo espero que usted haya sacado provecho de todo lo que hemos hablado. Como dijo Catherine, no sabemos lo que usted está viviendo en su casa. Cada situación es diferente, pero de que se puede llevar todos los roles, se puede, poniendo límites, siendo un equipo, sobre todo mucha comunicación y aferrarse de la mano de Dios. Así que solo me queda darle las gracias, Catherine, Rebeca, Jorge, de verdad un placer haberlos tenido. Doctora, para acá, mí ha sido un tremendo gusto estar con ustedes. Gracias a ustedes que nos acompañaron. Hoy es viernes, así que a dedicarle a su pareja, a su familia, a divertirse, que descanse con todo lo que tenga que descansar de su trabajo, cambie el chip. Que tengan feliz fin de semana y que Dios me los bendiga. El lunes venimos con síndrome de Asperger. No se lo pierda. La relación entre esposa y suegra puede muchas veces ser complicada, y para evitar empeorarla, te damos los siguientes consejos. Practica la empatía y ejercita la tolerancia. Puede que tengan roces sobre la opinión de ciertas cosas, pero es la mujer que trajo a tu cónyuge al mundo, y aunque no siempre tenga la razón, merece comprensión y respeto. No compitas. Para que haya un conflicto se necesitan dos. Recuerda que tu rol con tu pareja es diferente al rol que interpreta tu suegra. Platica la situación con tu pareja. La relación es de ambos y no debe de existir la opinión persistente de alguien más. Puede que la situación de tensión se dé porque tu cónyuge también lo permite. Recuerda que los problemas de pareja tienen solución y para poder resolverlos puedes buscar ayuda con un especialista.